Buenas noches y bienvenidos a Noticias SIN, emisión estelar. Qué honor que nos elija a esta hora para informarse. Yo soy Nairobi Viloria, tengo el favor de informarles esta noche por Alicia Ortega. Gracias por la sintonía por Colorvisión Canal 9 y por supuesto por nuestro canal de YouTube. Tras varios meses de consultas, el Ministerio de Trabajo presentó este jueves en San Francisco de Macorís, con la presencia del presidente Abinader, el plan para regularizar el trabajo doméstico. El plan incluye lo siguiente: el salario mínimo será de 10 mil pesos, jornadas máximas de 8 horas diarias o 44 a la semana. El empleador deberá registrar a los trabajadores domésticos. Agencias de empleos no podrán descontar honorarios a las domésticas y los empleadores deberán pagar su parte del seguro de salud. Para ampliar esta información, tenemos cobertura en equipo. Iniciamos con Joanny Paulino. El proyecto detallado en la resolución 14-2022 del Ministerio de Trabajo busca sacar de la informalidad a miles de trabajadoras domésticas para que cuenten con garantías laborales y derecho a seguridad social. Con este logro histórico que hoy ponemos en marcha, estamos cumpliendo con nuestro deber, nada más. Y principalmente también con un poco de justicia para las mujeres dominicanas, que suponen la inmensa mayoría de quienes realizan estas labores y han sido históricamente las más desfavorecidas a la hora de ver reconocido el valor que aportan en el cuidado de nuestros hogares. El presidente Abinader destacó que el plan no solo beneficia a las trabajadoras domésticas, sino también a los empleadores y a toda la economía. Este desarrollo del convenio número 189 de la OIT marca un importante hito en la historia de la República Dominicana. Amigas y amigos, reconocerles a las trabajadoras y trabajadores domésticos sus derechos básicos a tener un contrato de trabajo con un sueldo digno, su derecho al descanso y a contar con un seguro de salud en igualdad de condiciones que el resto de los dominicanos es una de las acciones que más me llena de satisfacción porque es una acción de justicia. La regularización del empleo doméstico también busca cumplir con los compromisos asumidos ante la Organización Internacional del Trabajo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social y el Comité Nacional de Salarios. El reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores domésticos ha tomado 76 años en la República Dominicana para que fuera una realidad. Una realidad que se traduce en una mejor vida para miles de personas, en su mayoría mujeres. Algunas empleadas domésticas valoraron el anuncio como una conquista histórica en la lucha por mejorar su condición de vida. Muy bien, es un proyecto porque para trabajadoras no son tan difíciles para ganar cuarto, para ganar dinero, y eso le ayuda mucho. Estoy muy feliz porque ya por fin se va a resolver el problema de la ama de casa. Estas tres resoluciones entrarán en vigencia a 3 meses de su publicación, con los derechos antes mencionados en favor de las trabajadoras domésticas del país. Desde San Francisco de Macorís, para Noticias SIN, Joanny Paulino. Y a propósito del tema, ciudadanos saludaron la resolución del Ministerio de Trabajo que establece de manera obligatoria que los patrones deben registrar a las trabajadoras domésticas en la Tesorería de la Seguridad Social, cuyo salario mínimo no podrá ser inferior a los 10 mil pesos mensuales. Vladimir Núñez amplía la información. La remisión para el registro del contrato de trabajo doméstico en el Ministerio de Trabajo deberá acompañarse de una copia de cédula del empleador y el trabajador, así como la dirección de ambas partes. Muy bien, porque eso nunca estaba aceptado. Yo quiero eso muy bien para nosotras, la empleada doméstica. El patrón deberá pagar a la Seguridad Social en beneficio de la doméstica 571 pesos y 28 lo aportarán los trabajadores. Además, el Estado aportará 259 pesos para un total de 859. Es una iniciativa grandiosa porque esas personas que no tenían la facilidad de estar incluido en un seguro y con tantas situaciones que tienen y con tantas dificultades, que ahora se dé, para mí es perfecto. La jornada laboral de las domésticas no podrá sobrepasar las 8 horas diarias ni las 44 semanales. O sea que si son 10 horas no igual a tu amanecer trabajando, ¿me entiendes?, en una casa de familia. Tiene un horario ya registrado, ¿verdad?, que a partir de ese horario ya tú estás libre.
La resolución establece que el descanso semanal deberá ser de unas 36 horas. Ella cumple un horario, prestan prestaciones, simplemente la mala quieren pagar lo que es salario de Navidad y su vacación y después no tienen derecho a más nada. Yo estoy de acuerdo con esas disposiciones que han tomado. También incluye que el trabajador podrá recibir el doble de su pago u obtener un descanso compensatorio. No le daban nada de esos beneficios. Yo considero que sí, voy de acuerdo que le den su sueldo y que cumplan como un trabajo normal. También la iniciativa establece que las domésticas deberán recibir el pago preferiblemente en efectivo de manera mensual, su salario de Navidad y 14 días de vacaciones. Yo tengo 27 años donde yo trabajo. De mí no han abusado, pero yo he oído trabajadoras que los jefes la tratan mal. Existen muchas personas que maltratan a la gente. A mí nunca, gracias a Dios, gracias Señor. Asimismo, las agencias de empleo no podrán descontar honorarios a las domésticas. También no le corresponde pago de cesantía y no podrán desarrollar trabajos domésticos los y las menores de 18 años. Algunas domésticas esperan que sus patronos cumplan con lo establecido en el contrato y que en caso de que esto violenten el mismo, sean sancionados conforme a lo estipulado en el Código de Trabajo. Vladimir Núñez, Noticias SIN. Pese a que los abogados de Alexis Medina, Fernando Rosa y José Dolores Santana del caso Antipulpo depositaron las documentaciones para el traslado a su domicilio, esto no fue posible, según informaron los representantes legales, por supuesta demora en el proceso por parte del Ministerio Público. Luego de que los abogados pagaran más de $2,000 por la entrada del programa de los localizadores electrónicos, que incluye 3 meses por adelantado por instalación. Pagarán la fianza a través de una compañía aseguradora y los imputados pasarán una noche más en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Cristóbal. Dificultades diversas, requerimientos repetidos han evitado que el contrato de fianza haya pasado. Lo han retirado, han requerido otras cosas, se ha modificado, se ha hecho conforme lo que ha pedido la Fiscalía del Distrito Nacional y esperamos que mañana temprano, luego de la firma de Juan Alexis Medina Sánchez, esto sea debidamente ejecutado. El juez David Timoteo Peguero, del séptimo juzgado de la instrucción, además varió la medida de coerción a Huaca Bernabel Méndez por arresto domiciliario. Luego de las recientes denuncias por presuntas irregularidades en las licitaciones del INAVIE, el director de compras y contrataciones advirtió que no actuará ni por agendas políticas ni presiones mediáticas. Carlos Pimentel insistió en que se debe esperar a que la entidad culmine las licitaciones para adjudicar los contratos de suministro del desayuno escolar. Un proceso altamente competitivo, con participación histórica, 2.400 proveedores. Y apenas se van a adjudicar unos 1.300 y tanto. Hay proveedores que no van a ser adjudicados. La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina pidió esta semana investigar una reciente adjudicación por 99 millones de pesos en el suministro de pan y galletas que ganó una empresa avícola. A pesar de las versiones iniciales de que el asalto a la residencia del ex senador César Díaz Filpo y la actual senadora Lía Díaz había sido para robar, la pareja de esposos dijo este jueves que tiene la impresión de que el objetivo era amedrentarlos y a consecuencia exigen una exhaustiva investigación. Sandy Cuevas amplía esta información. Para el ex senador César Díaz Filpo resulta muy sospechoso que tras golpearlo los dos hombres que ingresaron a su apartamento en el exclusivo sector Urbanización Real se marcharon sin robar nada ni los relojes y joyas que estaban visibles. Que el móvil no es robo. Que el móvil de eso hay que buscarlo, la policía tiene que buscarlo porque el móvil no fue robo. No se llevaron absolutamente nada de la casa. A pesar de que en una primera declaración el ex legislador había indicado que los desaprensivos huyeron con varios artículos de valor, incluida una computadora portátil, luego dijo que los objetos fueron hallados luego de organizar el desorden dejado por los desaprensivos. Aunque la pareja de esposos dice que no tiene enemigos y solo ha servido al país a través de la medicina y la política, consideran que el asalto fue una amenaza. Pensamos que alguien quiso. No sé dónde viene, de qué estoy viendo.
darnos un susto o amedrentar a nosotros. Eso es lo único que se puede desprender de eso. Como víctima, creemos, lo dice mi esposo, que tal vez no fue víctima sencillamente. No creo en una coincidencia, porque pudieron haberse llevado más, pero no. Al insistir que los agresores pueden ser extranjeros, la familia Díaz pidió a la policía agilizar la búsqueda e impedir que huyan del país. ¿Cómo llegan de manera directa al piso sexto de este edificio a través de la escalera de emergencia? ¿Cómo llegan de manera directa hablando por un celular como si se estuvieran comunicando con alguien que le decía no en el apartamento tal? Hasta el momento, la Dirección de Comunicaciones de la Policía no ha dado mayores detalles de las investigaciones del caso. Sandy Cuevas, Noticias SIN. La pregunta de Twitter de esta noche: ¿cree usted que la policía está asumiendo su rol ante la actual oleada de hechos delictivos y criminales? Más adelante leeremos algunos comentarios con la etiqueta Opina SIN en Twitter. 3 meses de cárcel en operaciones especiales deberá cumplir un agente de la policía acusado de la muerte a tiros contra 4 personas en un hecho registrado en el sector Los Coquitos, en Los Alcarrizos, el pasado 20 de agosto. La medida de coerción fue dictada contra el agente Esteban Javier Cora por la jueza de atención permanente de Santo Domingo Oeste, Cecilia Toribio. Las víctimas fueron identificadas como María del Rosario, Pamela e Indiana de la Cruz, así como el señor Lirén Méndez Báez. Además, habría ocasionado heridas a un menor de edad. Al igual que los cuestionamientos del senador por Dajabón, David Sosa, quien denunció que el muro fronterizo que construye el gobierno no funcionará porque es un engaño en el que se han invertido millones de pesos, hay diputados del partido oficial que indican que la obra solo servirá para aumentar el cobro del peaje a indocumentados. Mientras, el director de Migración, Venancio Alcántara, asegura que la verja perimetral frenará la entrada ilegal de haitianos hacia el país. Jessica Soriano completa esta información. El guardia dominicano, el que está llamado a cuidar la frontera, es quien tiene la frontera abierta. Más allá del muro fronterizo que se construye en la zona limítrofe con Haití, el principal problema en esa zona es el supuesto cobro de peajes para permitir la entrada de indocumentados, así lo advierte uno de los diputados del propio partido oficialista. Yo lamento tener que coincidir con la oposición. Los guardias dominicanos son unos indignos, unos antipatriotas, que lo que van a la frontera es a enriquecerse. Y lamentablemente las intenciones buenas de nuestro presidente se quedarán en buenas intenciones. Otros legisladores indican que la obra que se construye, para lo cual se anunció una inversión de 1.750 millones de pesos, está paralizada. Pedernales ni siquiera alambre hay. Ahí lo que nos divide es un río seco que solamente cae un chin de agua cuando viene una tormenta. Entonces, realmente en la frontera no se está haciendo nada. La frontera está abandonada y nosotros le pedimos al gobierno que realmente tome control con lo que es la frontera. No solamente cualquier ser humano brincaría por ahí, hasta los animales brincarían porque es muy bajito. Sin embargo, tanto el director general de Migración como diputados del partido oficialista salieron en defensa del muro fronterizo. El muro va a ser un elemento que nos va a permitir a nosotros tener un mayor control de la frontera, estoy seguro de eso. Lo importante es que se haga algo para controlar la inmigración haitiana de manera ilegal a nuestro territorio. En este mes de agosto, el Ministerio de Defensa inició la licitación para la segunda fase de construcción de la verja perimetral, cuya nueva etapa implica 110 kilómetros lineales que se agregan a los 54 que comprenden la primera fase y que están en ejecución. El director de Migración indicó que el muro es solo parte de un conjunto de medidas necesarias para frenar con éxito la entrada de indocumentados en el país. Jessica Soriano, Noticias SIN. Ante la oleada de violencia que se vive en Haití, cientos de haitianos cruzan la frontera. Les iremos para qué en una historia más adelante. En tanto, Participación Ciudadana aclaró este jueves que no sometió una nueva propuesta de modificación para las leyes de partidos políticos y de régimen electoral, como lo había señalado el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantes. Lady Blanco, miembro de la entidad, afirma que su visita a la Cámara de Diputados fue para motivar la aprobación de estas modificaciones, porque de no hacerse en esta legislatura, los comicios del 2024 no serían sanos.
Lo que hicimos, no sé si ustedes, algunos de ustedes nos acompañaron a la rueda de prensa en donde hablábamos de la urgencia, la necesidad de contar en esta nueva legislatura con las leyes electorales robustas que el pueblo dominicano necesita. Para eso fue que nosotros fuimos. Nosotros no entregamos propuestas distintas. Por otro lado, Blanco afirmó que las autoridades deben atacar el origen que motivan los actos delictivos. Recordarles que se puede informar por muchas vías. Una de ellas inmediatamente es nuestro periódico digital, noticiassin.com, el más actualizado. Ingrese, ahí estará debidamente informado. En su celular, fácil y rápido, lo puede hacer en Instagram, SIN24horas. Ese mismo usuario, entonces usted lo puede utilizar para Twitter. Ahí nos sigue, participa de preguntas y conversa con nosotros. También estamos en Facebook, donde puede tomar las informaciones y compartirlas en sus grupos de WhatsApp. Y ahora, señores, estamos en TikTok. Así que comienza a grabar esos videos y a mandarlos a Noticias SIN 24 horas, porque usted también será parte de nosotros a través de TikTok. Más adelante, haitianos abarrotan gasolineras de la frontera ante la escasez de combustibles en el vecino país. Pero antes de...